Hola, bienvenidos a este programa A Mover los Huesitos de tu canal Telemedellín. El día de hoy nos acompaña Marleni para una clase de stretch. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas una colchoneta o una toalla en su defecto? Espacio tranquilo y amigable dentro de tu casa y toda la disposición. La clase de stretching del día de hoy te va a ayudar a relajarte un poquito todo tu cuerpo. Esperamos que la disfrutes. Te vas a parar sobre la colchonetica, vas a juntar los dos pies, vas a alinear tus vértebras, vas a relajar un momento todo tu cuerpo en esta postura, suelta las manos, suelta los hombros y vamos a cerrar un momentico los ojos. Tu atención la vas a centrar ahora en la respiración. Una respiración profunda, pausada, que al inhalar tomes la mayor cantidad de aire que puedas y al exhalar devuelves todo ese aire que tomaste. Bien, vas a ir abriendo los ojos despacio. Ahora, el cuello lo vas a inclinar hacia tu lado derecho. Que vayas sintiendo que estira todo el costado. Bien, regresas al centro. Inclinas tu cabeza ahora hacia el otro lado. Bien, despacio regresa. La cabeza la dejas colgar hacia adelante. Suavecito, relájate, que quede colgando. Bien, vas a ir regresando, miras tu mirada, los hombros los vas a llevar hacia adelante, hacia atrás, haciendo pequeños circulitos, bien adelante y bien hacia atrás, eso es, adelante, hacia arriba y hacia atrás. Ahora cámbiale la dirección a los circulitos, arrancan desde atrás, hacia arriba y luego hacia adelante, soltando toda esa parte, esa tensión muscular que se acomoda en el cuello. Muy bien, descansa. Piernas las vas a separar al ancho de tus caderas. Mano derecha la vas a mantener siempre bien abajo y con tu mano izquierda vas a inclinar lo más que puedas hacia ese lado derecho. Y regresa despacio. Bien, ahora mano izquierda la permanece siempre abajo y con tu mano derecha vas a ir inclinando tu cuerpo hacia el lado izquierdo. Relaja un momentico en la postura, no tienes que hacer mucha fuerza, la idea es que te sientas cómodo en ella. Bien, vamos a ir regresando. Las manos las vas a entrelazar por detrás, vas a estirar todos tus codos. Los hombros vas a llevarlos hacia atrás y vas a ir levantando hasta donde a ti te dé. Bien, vas a ir descansando. Ahora las manos entrelazo por delante, las llevas al frente, el pecho lo vas a hundir y la espalda la pones redonda, redonda, redonda hasta... Bien, vas a ir regresando. Rodillas, las mantienes un poquito flexionaditas. Tu tronco cuelga hacia abajo, hacia adelante, sin hacer fuerza y hasta donde llegues vas a quedar colgando. Relaja tus manos, relaja tus hombros, relaja todo tu cuerpo, relaja la cabeza. Bien, vas a ir regresando despacio. Vértebra por vértebra se va desenrollando. Bien, pierna izquierda tuya la vas a estirar al frente y la pierna derecha un poquitico flexionadita. Con ambas manos vas a ir abajo hasta donde a ti te dé. Si no llegas a la puntica, puedes apoyar las manos sobre tu tibia o sobre tu rodilla. Y hasta donde te dé, ahí te vas a quedar. Levantas y vamos a cambiar. Pierna derecha la estiras al frente, pierna izquierda se flexiona un poquitico y abajo hasta donde a ti te dé.
Recuerda, si no te da del todo, la apoyas sobre la tibia o sobre la rodilla. Lo importante es que te sientas cómodo en la postura. Vas a ir levantando. Las piernas las vas a separar. Eso, te vas a fijar que las piernas queden más ancho que tus hombros por fuerita. Bien. Rodillas totalmente estiraditas y el tronco lo vas a dejar ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y las manos las vas a apoyar en las dos rodillas o sobre los muslos. En esa postura vas a sacar pecho, que todo tu tronco quede como paralelo al piso. Ahora vas a ir bajando del todo, del todo, del todo, del todo, hasta donde a ti te dé. Si eres capaz de tocar el suelo, excelente. Si no, no importa. Que te sientas cómodo. Con las manos vamos a ir inclinando el tronco y llevamos las dos manos hacia el lado derecho. Vamos pasando hacia el lado izquierdo, despacio. Bien, regresas al centro. Flexiona un poquitico las dos rodillas y vas a ir levantando. Bien, vamos a ir a arrodillarnos en la colchoneta. Eso, vamos a apoyar la palma de las manos en el suelo. Apoyas también los empeines atrás. Bien. Rodillas las vas a juntar. Que queden los pies y las rodillas junticas. Mano derecha tuya la vas a dejar apoyadita en el suelo y con la mano izquierda la vas a llevar hacia el techo, girando lo más que puedas. Si se te dificulta, hazlo hasta donde a ti te dé. Bien, despacio vas a ir regresando. Bien, cambias. Apoyas la mano que estaba arriba y la que estaba apoyada la llevas hacia arriba, girando todo tu tronco. Bien, vas a ir regresando. Rodillas las vamos a separar ahora al ancho de tus caderas, ¿sí? Bien, el glúteo lo vas a llevar hacia los dos talones. Manos quedan al frente y vas a relajar todo tu tronco y tu cabeza. Si la cabeza no apoya en la colchoneta, no importa. Que te sientas cómodo, que descanses y que disfrutes de la postura. Despacio, miras al frente. Las manos van a ir como caminando y voy a ir levantando el glúteo. El glúteo va a quedar encima de tus rodillas. Lleva las manos bien adelante y trata de apoyar la frente en la colchoneta. Bien, ahora vas a cambiar el apoyo. Vas a apoyar el mentón en la colchoneta y el pecho busca apoyarse en la colchoneta también. Que sientas que toda esa espalda se arquea. Bien, en esa postura, tu mano derecha la vas a llevar del todo hacia tu lado izquierdo. Que quedes apoyado en ese hombro derecho. Apoyas tu cabeza de ladito y quedas mirando por debajo de tu mano izquierda. Bien, vas a ir levantando despacio. Cambias. Ahora tu mano izquierda es la que va a ir por debajo de tu mano derecha. Apoyas la cabeza de ladito y ahí te quedas en la postura. Bien, vas a ir regresando despacio. El
peso de tu cuerpo se va a ir hacia adelante, vas a tratar de apoyar la pelvis en la colchonetica, apoya bien las rodillas y te quedas con los codos estiraditos. Bien, vas a ir bajando despacio, que apoyes el pecho. Bien, las manos van a seguir pegaditas al lado de tu cuerpo. Pierna derecha la vas a llevar hacia atrás, la levantas. Bien, ahora la idea es que el muslo de tu pierna izquierda vaya sobre esa pierna derecha. Listo, si no eres capaz, no importa, apóyalas como en la pantorrilla, pero donde te dé ahí te vas a quedar. Y baja despacio. Bien, ahora pierna izquierda la flexionas atrás y pierna derecha la montas. Recuerda, si se te dificulta, apóyala desde la tibia, no importa, cortico. Bien, vas bajando despacio y te vas a quedar acostadito boca abajo levantando las manos al frente. Bien, recuerda, la clase del stretching o hacer stretching te ayuda a mejorar tu postura, te ayuda al movimiento de tus articulaciones. Bien, mano derecha tuya va a coger tu pierna derecha atrás y vamos a procurar que el talón vaya pegadito al glúteo. Y va soltando despacio. Mano izquierda, llévala atrás, coge ese pie izquierdo. Y descansa. Bien, ahora tu rodilla derecha la vas a llevar a tu ladito derecho. Que quede pegadita al pecho, cerquitica. Tu mano izquierda la vas a pasar del todo hacia tu lado derecho, que quedes apoyado en el hombro. Mano derecha la vas a tratar de llevar hacia atrás, girando todo tu tronco. Tu rodilla permanece pegadita en el suelo. Puedes apoyar la cabeza y relajas un momentico en la postura. Bien, vas a ir regresando despacio. Regresas postura boca abajo y cambias la pierna. Listo, pierna izquierda suya la lleva al ladito de tu pecho. Bien, mano izquierda, mano derecha la pasas por debajo y tratas de girar llevándola bien atrás, lo más atrás que puedas. Y regresa despacio. Bien, apoya las manos y nuevamente vamos a llevar el glúteo hacia atrás. Relaja cabeza, relaja tu tronco. Esa postura me ayuda mucho al estrés. Es una postura donde los canales energéticos se van liberando. Bien despacio vas a ir levantando. Vas a cruzar las dos piernas y te vas a quedar sentadito atrás. Bien, vas a juntar la planta de tus dos pies. Alineas bien tu espalda, tus vértebras, que te sientas cómodo en la postura. Ahora, con las manos vas a jalar tu tronco un poquitico hacia adelante, los codos van a abrirse y van a tratar de hacerle más fuercita a tus piernas hacia abajo, tratando de liberar esa tensión que se guarda en la parte interna de las piernas, en tus caderas. Bien, vas a ir levantando despacio. Pierna derecha tuya la vas a soltar al frente. Bien, con ambas manos vas a ir al frente hasta donde a ti te dé.
Si no llegas a la puntica, buscas que las dos manos queden apoyadas en tu pierna y ahí te quedas quietecito. Bien, vamos a ir regresando despacio. Ahora, ese pie derecho lo vas a separar, sepáralo, que quede abiertico. Bien, tu mano derecha la vas a apoyar en tu rodilla izquierda y con tu mano izquierda por encima de la cabeza vamos a inclinar y a buscar tocar la puntica del pie. Si no eres capaz, te quedas aquí en esta postura. Bien, vamos a ir regresando despacio. El pie derecho lo vas a flexionar y ahora estiras tu pierna izquierda. Listo, trata de estirarla al frente. Bien, las dos manos, llévala hacia adelante, hasta donde a ti te dé y ahí te vas a quedar. Si eres capaz, buscas que el pecho vaya lo más pegadito a esa rodilla. Y vas a ir levantando despacio. Bien, ese pie izquierdo lo vas a abrir todavía un poquitico más. Eso. Mano izquierda tuya la pones en tu rodilla derecha. Y mano derecha por encima de tu cabeza va a ir hacia la puntica del pie izquierdo. Si no alcanzas a llegar, te quedas en esta postura. Si llegas, coges la puntica del pie y ahí te quedas. Bien, vas a ir soltando despacio, suelta, suelta, y los dos pies los vas a llevar al frente. Bien, las manos las vas a apoyar sobre tus dos pies, pero no vas a hacer fuerza inclinando el tronco, te quedas ahí relajado. Vamos a descansar la cabeza hacia adelante y el tronco también queda colgando hacia adelante. Que te sientas cómodo. Ahora sí, vas a hacer un poquitico de fuerza e ir lo más adelante que te permita tu cuerpo. Y vas a ir soltando despacio. Bien. Vamos a acostarnos boca arriba en la colchonetica. Listo, déjate caer hacia atrás. Piernas estiraditas y vas a relajar. Vamos a empezar a ser conscientes de nuestro cuerpo. En esta postura, si quieres, cierras los ojos y tratas de descansar. Bien, los deditos de los pies los vas a empezar a mover. Únicamente los deditos de los pies, muévelos. Seamos conscientes de las partes de tu cuerpo. Bien, ahora el tobillo lo puedes mover en todas las direcciones. A circulitos, estiras. Lo llevas hacia arriba, hacia los lados. Bien, ahora en esa postura, tu cuádriceps lo vas a apretar, que son los músculos de tus muslos. Los aprietas, que se contraigan fuerte y vuelves y sueltas. Los aprietas, que se contraigan fuerte y vuelves y sueltas. Aprietas y sueltas. Ahora el glúteo. Aprieta fuerte ese glúteo. Que sientas que te levantas y vuelves y bajas. Aprieta fuerte ese glúteo contra la colchoneta y vuelves y bajas. Última vez, aprieta fuerte, fuerte, fuerte ese glúteo como una roca y vuelves y bajas. El abdomen, al inhalar, se vale sacar barriga. Vas a llevar ese ombligo hacia arriba, lo más arriba que puedas. Y al exhalar, lo vas a hundir lo más que puedas. Inhala. Y al exhalar, vuelves hacia adentro, 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 que sientas la contracción de los músculos intraabdominales. Última vez y al exhalar hacia adentro.
Despacio. Ahora, las manos. Vas a empezar a mover solamente los deditos de tus manos. Bien, empieza a mover ahora las muñecas. Como tú quieras, las mueves arriba, abajo, hacia los lados, en circulitos. Los codos. Los flexiono tocándome los hombros y vuelvo y extiendo. Bien, ahora en esa postura apoya bien las manos, toda tu palma apoyadita. Los hombros van a subir queriendo tocar las orejas, apretando fuerte toda esa parte de acá que se mantiene tensionadita. Y vuelves y bajas. Abajo, como si quisieras tocar por allá bien lejos. Y otra vez, arriba. Y vuelves abajo. Nuevamente, arriba. Y vuelves abajo. Ahora, tu mirada la llevas despacio hacia el lado derecho. Que sientas que estira todo tu cuello. Regresas al centro y la llevas hacia el lado izquierdo. Despacio, que no te vayas a marear. Movimiento controlado. Bien, descansa. Ahora, al inhalar, vamos a apretar todo tu cuerpo, vas a apretar todos los músculos de tu cuerpo y al exhalar los vas a relajar. Inhala profundo, aprieta todo tu cuerpo, puedes cerrar los puños y al exhalar suelta, relaja. Bien, otra última vez, inhala profundo, aprieta fuerte y exhala, descansa. Bien, en esa postura, despacio, te giras hacia cualquiera de los dos lados y te vas a ir sentando. ¿Cómo te sientes en ese momento? Tu cuerpo debe estar relajadito, flojito. Gente, les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy, por recibirnos en sus casas. A Marlene, gracias por participar el día con nosotros. Y vamos a seguir moviendo los huesitos en este espacio de Telemedellín. Feliz día para todos.